Soy Silvana. Queremos apoyar a las personas que debido a este difícil momento que nos toca vivir, tuvieron que reinventarse con mucha creatividad y esperanza. Muy pronto, nuestro programa Aikuaa estará presente en las redes sociales y en la TV pública para que podamos aprender, compartir experiencias y difundir nuestros conocimientos y emprendimientos. Te invito a que no pares de crear. Juntos vamos a transformar, capacitar y ayudar a muchísimas personas. Cuando iniciábamos el programa acerca de que la primera dama ayudará a afectados económicamente por la pandemia, en la información se habló mucho acerca de esto y la propia Silvana, la señora Silvana Abdo, primera dama de la nación, anunció a través de las redes sociales que pronto llegará un programa que busca ayudar a las personas afectadas por la pandemia del COVID-19. Y se trata de un programa que será emitido por redes sociales y también a través de la TV pública. Ahora, lo primero que nos imaginamos, y les quiero escuchar a ustedes, compañeros, cuando la primera dama o el gobierno o la nación o el propio presidente de la República anuncia acerca de ayuda, de solidaridad para personas afectadas, muchas personas afectadas, a consecuencia de esta pandemia del COVID-19. Lo último que me iba a imaginar o lo último que me imagino de un programa de televisión. Para reírse. ¿Qué opinión? No, porque como estamos hablando, solidaridad, ayuda al prójimo, ayuda a la persona que verdaderamente necesita. Creo que hay otros mecanismos, por eso les pregunto y les consulto. A través de un programa de televisión, de hecho que también se puede ayudar a trabajar. Ahí está el punto, Mora. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, muchos programas ayudaron bastante a esta sociedad, inclusive más de los que están hoy en día en el Ejecutivo. Pero el punto está en que la persona que quiere o pretende ayudar a esta persona que está necesitando, lo va a hacer por el medio menos pensado. Y ahí te pone a pensar o a preguntar, en realidad, ¿va a ayudar a los demás para cumplir el sueño de los demás o va a cumplir su sueño? Para mí, ¿qué es lo que en realidad quiere hacer ella? Porque tiene tantos caminos, más directos inclusive, como para ayudar y no meterse en la televisión supuestamente para ayudar en una situación como esta. Ahí tiraste un punto importante. Hay otros caminos, otros métodos. No, porque es la primera dama. Qué sé yo, por eso vuelvo al principio y te escucho, Nati, con relación a eso, porque me parece que querés opinar. Con relación a lo que dije al principio, cuando arrancaba el programa. Lo último que me voy a imaginar cuando escucho de personas que tienen que ver con este gobierno o con el gobierno que tenemos hoy, estoy hablando de la primera dama, estoy hablando de la esposa del presidente de la República. Cuando hablan de ayuda al otro, al necesitado, al que necesariamente está queriendo esa ayuda. Lo último que se me iba a pasar por la cabeza era un programa de televisión. No sé qué opinión tenés al respecto, Nati. Eso es. No es que el programa o la idea sea algo incorrecto, malo o negativo. Claro que no. Es una buena idea. Es algo que puede ser útil, no solo para ahora en una pandemia, sino para siempre. Promover un poco a los pequeños empresarios, ¿verdad?, que están arrancando, me parece algo espectacular. Pero no es prioridad hoy. No es el mecanismo hoy para ayudar a resolver a lo que realmente necesitan. Por ahí, por eso hay que analizar también si este programa o este proyecto ya se reutilizan nomás los recursos que tiene el gobierno y no hay un gasto ahora. Si se está gastando y mucho dinero para realizar este programa, atención, alerta, porque ese mismo dinero podría haber sido una ayuda más directa que ahora, que de repente puede ser una ayuda indirecta. A mí la idea del programa no me parece nada malo. A mí me parece que es interesante y que esto podría seguir, pero no es el momento, no es prioridad hoy eso. O sea que vos ves el programa de la primera dama y tu empresa no quiebra. Mira, no hay prioridad.
qué sé yo, ayudar de... así tampoco. Nah, ayudar, es lo que presenta, claro, Álvaro. Ayudar desde un programa de televisión, qué sé yo, ya lo hacía Menchi cuando cumplía sueños. Don Francisco quizás lo hizo también en Chile, ¿verdad? Pero cuando vos sos el Estado o parte del Estado, imagínate, si vos me venís y me decís cuál es tu política social, y yo te digo, voy a tener un programa de televisión, la idea no está mal, no es mala quizás, pero es una porquería. ¿Por qué es una porquería? Porque es inservible. La porquería pues es algo que no sirve. Bueno, pero vos estás diciendo que primero decís que puede llegar a ser interesante. O es porquería o... Pero una porquería. Pero saltaron lo que dije. En el medio les puse, pero cuando sos el Estado y cuando tu política social es un programa de televisión, se reduce a ser una porquería. No, tú... ¿A dónde vas a llegar con un programa de televisión? O sea, yo le pregunto nomás y le digo y que escuche la gente también. La semana pasada hablábamos de unas empresas offshore de la primera dama. Ahora estamos hablando de una iniciativa en televisión. Yo quiero saber y le pregunto a esos comerciantes que están viendo la televisión, ¿verdad? Y ahora vamos a esa palabra que tanto escuchamos, que es reinventarse. ¿Cómo hace esta gente para innovar tanto y reinventarse en otro lado? Que le pase el plan a esa gente que también quiere realizar y no está pudiendo. ¿Cómo es que hacen eso ellos y el resto de los paraguayos no pueden hacerlo? ¿Qué ibas a decir, Sebastián, con relación a eso? En el caso, porque comparó con el programa de Menchi, por ejemplo, acá ni siquiera habla de cumplirle el sueño a alguien o de ayudarle económicamente a alguien y qué sé yo, transmitir eso. Acá hablan de que te van a enseñar, por lo que yo veo en el material, te van a enseñar a hacer chipa, a bordar, a qué sé yo, eso ya se enseña. Cierren el SNPP, chicos. Vos ves Vive la Vida y ahí está Dani que te enseña a hacer chipa, sopa, lo que sea. ¿A qué? Perdón. Para vender, ¿verdad? Creo que no hace falta. Ahora, yo vi, perdón, la comparación, ¿verdad? Mil disculpas a la primera dama, pero vi que Perla Alegre también estuvo pensando... Ahora no se va. Perdón. Yo me voy a mi casa. No, espera. Pero yo vi que Perla Alegre también estuvo pensando, al igual que la primera dama, en cómo ayudar a las personas afectadas por la crisis económica del coronavirus. Y en Rotella también hizo eso. Lo que hizo Perla Alegre, que creo que tiene más sentido, es rebajarle el precio a sus clientes, ¿verdad? Creo que esa incluso es una idea un poco más lógica, creo que eso ayudaría. Eso sí ayuda, ¿eh? Un poco más a la economía, ¿verdad? Bueno, que te enseñen... Bajar impuestos, cosas claro, así que te enseñen a hacer chipa, hacer la chipa. O pero sea, ¿cómo va a ser una ayuda, sí, una política social, no, chicos? Basta de mentir, estafadores. Arturo, igual puedo decir algo más con respecto a eso, porque bueno, de verdad, a veces hay mucha gente... Y esto digo más allá, fuera de la pandemia, porque obviamente con la situación de la pandemia no podemos discutir. Pero un programa así muchas veces se quiere. De verdad se quiere. Se quiere tener una promoción. De tutoriales. Hay gente que necesita. No, de verdad. Siempre. Pero, es que es de pero no es el momento. Nati, pero de eso. Tutoriales es el programa. A mí no me parece mala la idea. Totalmente lo que pasa de acuerdo que, con Nati, ¿eh? Espera, pero perdón. Está quiero decir, mal presentado. No, es para no la sé gente si es lo que no tiene que hacer Silvana, plata, si tienen sí que ellos tener un... Así como está el canal TV Pública, por ahí generar un espacio para esos pequeños emprendedores o microemprendedores, lo que sea. El problema para mí acá que hoy el dinero que se pueda invertir o el recurso que se pueda utilizar tiene que ser para colaborar con sí la gente que necesita económicamente. Por eso yo decía, una ayuda mucho más directa es bajar o eliminar algunos impuestos para que políticas esas... Políticas públicas. Pero vos te esperás de la dejale los programas sí de TV a gente de medios o qué sé yo, a tu oficina de comunicación, no, compañía. Esto es una política pública. ¿De dónde viene esto? Es culpa de Milva Gauto. ¿Dónde se origina? Y a lo mejor Milva está productora. ¿Cómo se origina? Porque ustedes están describiendo, y no sé qué opinión tener al respecto vos, Fátima, ustedes están describiendo como si fuera... de que un día la primera dama se despertó, se levantó en Buruvillaroga a las 6, 7 de la mañana y dijo, yo tengo que hacer esto para solucionar los problemas, la pobreza, para reactivar de alguna manera la economía. Y si pensó mucho tiempo es peor. Yo en realidad pienso que hace esto para arreglar su reputación ante lo que pasó, de lo que salió del tema de las empresas que ella abrió, ¿verdad? Y a mí no me parece correcto, de verdad. O sea, ella realmente, como dice Nati, ella puede aportar mucho más sacando impuestos, bajando cosas. No un programa en la cual hay personas que ni siquiera van a tener tele. Hoy en día hay personas que ni siquiera tienen electricidad para poder ver una televisión. O
casa. ¿Cómo va a aportar ella con eso? Una pantalla que tapa su realidad. Claro. O sea, quiere cubrir. Pero ¿dónde, ¿de dónde se origina esto? Emil Bagauto. No, pero espera, yo estoy hablando en serio, César, y me salí con eso. ¿Y quién no, yo, lo que pasa es que yo veo que hay un error, pero no una mala intención. Bueno. Yo creo que hay un error y no una mala intención. Por eso vuelvo a plantear. No es que la primera dama se despertó un día y dijo, tengo que tener un programa de televisión para ayudar a la gente. Espero que no. Para mí que sí. La reactivación de la economía. Espero que no. No, la primera dama tiene asesor, hermano. Álvaro. Pero si están pajaritos. Los asesores que tiene. Yo coincido contigo. O sea, si se levantó un día y dijo, quiero una política pública, voy a hacer un programa de TV, es menos grave que hayan diseñado un plan y que esa sea su conclusión. O sea, el resto de su asesor es una porquería, igual que su producto, entonces. Le está enseñando a abordar a la señora, chicos. Ahí hace la chipa. ¿Qué pasa que tiene? Interesante. No, yo creo que lo que es, está mal presentado. No puede presentar un programa como la solución a la gente que no está teniendo plata por la pandemia. Qué manera de hacer. O sea, presentar como voy a tener mi programa y ya está. Claro, o sea, don Marito y doña Silvana, la gente que ya está explotada. Cualquier movimiento en falso a nadie le va a gustar. O sea, piensen bien. No, ella queda al culana, le cae. Voy a plantear esto y después vamos a un tema sumamente importante que vamos a estar debatiendo aquí con una persona muy entendida en la materia para que nos dé detalles acerca de todo esto que se habló también mucho la semana pasada. Pero ya enseguida con eso. Por último, nada más. Vamos a buscarle el lado positivo a esto. Y decimos... Tenemos una hora y media, no hay nada. O sea, no es la solución. Obviamente que no es la solución. Pero se presenta, ¿no les parece a ustedes que dentro de todo es una alternativa para que la gente, les estoy consultando? ¿No les parece? Por eso digo, ¿no les parece? No. Bueno. ¿No les parece de que es una alternativa, para aquellas personas que no tienen la creatividad que de poder reinventarse? No, ¿sabes cómo, Álvaro? No, querido profesor. Tierra, signo. A mí no, me parece, porque para eso me gustaría que inviertan dinero y tiempo en cosas más factibles, como, no sé, tenés el SNPP, que se encarga de formar profesionales, ¿entendés? Tenés otros miles de lugares que potenciar, y estos lugares se caen a pedazos mientras que vos pensás que con un programa de televisión de mierda vas a cambiar el país. No, es que aparte, voy a decir algo, si se ordenaba y todo estaba bien, si el putubo llegaba a la persona que tenía que llegar, si la organización era distinta, si se hacían todas las cosas correcta. Y hoy, además de todo lo bueno que se estaba haciendo, te lanzaban esto y iba a ser otra la recepción. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo con sus políticas públicas, porque pusieron accesibilidad a todos los pequeños microemprendedores, descontaron las cuentas de electricidad. Iba a ser otra cosa la historia y íbamos a recibir bien, pero no es la opción. Bueno, vamos.